Hey, ¿qué hola gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Argu. Bienvenidos a otro video más de Warframe. En esta ocasión te voy a traer un video que me han estado solicitando bastante. Es la build de Shaco. En este video te voy a traer la información de dónde se consigue, cómo buildearlo y cómo sacarle el mejor provecho posible, ya que este, a mi criterio, es uno de los Warframe más rotos que nosotros debemos de tener en nuestro inventario. Así que no me demoro más y comenzamos con el video. Ok amigos, vamos a hablar un poco acerca de la obtención de este Warframe. Deben de saber que en el mercado ustedes pueden acceder a este Warframe de dos formas, ya sea comprando el Warframe solamente o comprando el paquete de la colección de Shaco, que les va a venir el Warframe Shaco, el casco, el arma de la Quasus, la Zaidana y dos potenciadores, uno de afinidad y uno de crédito de 3 días. Y la otra opción es que pueden comprar el Warframe solamente por 325 platinos, que ya saben que de esta opción al comprarlo ya les va a venir lo que es el espacio del Warframe y su reactor Oro King instalado. Ahora bien, si ustedes tienen platino, pues lo pueden hacer de esta forma sin ningún problema, aunque yo la mejor forma que les puedo recomendar es que lo hagan farmeando, ya que de esta forma es la forma más divertida y más fácil y económica de hacerlo. Y bien gente, la última opción que yo les puedo recomendar para venir a sacar las partes de Shaco es que se vengan a hacer los contratos de madre. Y aquí en los diferentes contratos de madre nosotros vamos a encontrar las diferentes partes de Shaco. Por ejemplo, en este contrato nosotros vamos a encontrar las neuróticas de Shaco. En este otro vamos a encontrar los sistemas. Y en este último, en el de recuperación, vamos a encontrar el chasis de Shaco. Si eres una de las personas que está aprovechando el máximo y están farmeando este nuevo recurso del Aya para poder comprar las reliquias de las nuevas rotaciones que van a estar desde ahora, noviembre, hasta el enero, de todos los Warframe y sus armas Prime que van a estar, yo les recomiendo que se vengan a hacer los contratos aquí con madre en Daemons, para que de esta forma ustedes saquen las partes de Shaco y estén ganando el Aya de una forma rápida y sencilla. Van a estar matando dos pájaros de un tiro. Ya cuando tengan todas las partes, yo les aconsejo que nada más se queden haciendo esta misión, que es la misión más alta de 40-60, recuperación, para que ustedes estén farmeando ahí muchísimas Ayas a cada rato. Y bien, para obtener el plano, saben de que nosotros debemos de haber terminado la aventura del corazón de Daemons. Una vez nosotros hayamos terminado esa aventura, nos van a entregar el plano de Shaco. Y las partes, pues ya saben que se consiguen en los contratos de madre, como se los acabo de explicar. Y bien, ahora que ya saben dónde se consiguen tanto el plano y las partes de Shaco, ahora voy a pasar a mostrarles la build para que vean el gran potencial que tiene este Warframe. Ok amigos, vamos a empezar hablando un poco acerca de las habilidades de Shaco. Vamos a empezar con la primera, que es Susurro de Sata. Esta habilidad tienen que saber que es una de las habilidades que, si ustedes se le entregan a Helmito este Warframe, es la habilidad que ustedes le van a extraer. Por ende, esta habilidad ustedes se la van a poder poner a otro Warframe. Shaco es uno de los Warframe que yo más les puedo recomendar a la hora de que empiece el evento de la nueva guerra. Para los que no saben, el evento de la nueva guerra va a empezar este diciembre del 2021. Se va a tratar prácticamente de matar puros conscientes, y esta es la mejor opción que ustedes pueden tener para estar preparados para ese evento, ya que Susurro de Sata tiene la habilidad de que, aparte que el Warframe está muy roto, da un daño extra del vacío. Y como saben que el daño del vacío es el daño que prácticamente nosotros vamos a anular la resistencia de estos conscientes y les vamos a poder generar muchísimo más daño. Así que esta es la primera habilidad. Vamos prácticamente a todas nuestras armas, les vamos a otorgar lo que es el daño extra del vacío, y ese daño va prácticamente a ser un destrozo para los conscientes.
La siguiente habilidad sería agarre de loco. Dependiendo del rango que nosotros tengamos, la fuerza también, nosotros vamos a poder quitarle las armas a estos enemigos y nosotros vamos a poner las armas de los enemigos a nuestro favor, obligando a los enemigos que te ataquen cuerpo a cuerpo, ya no te van a estar atacando a distancia, y estas armas van a estar atacando de nuestro favor hacia estos enemigos. Si se hace una buena combinación entre la primera habilidad con esta segunda habilidad, les digo, van a ser un destrozo total. Todo va a depender del rango que ustedes tengan. Entre mayor sea el rango y la fuerza, van a poder agarrar más armas y van a poder acceder hacia más rango para poderle quitarle las armas a todos esos enemigos, y los disparos de igual forma van a ser más amplios porque van a tener muchísimo rango de arma. La siguiente habilidad sería los perdidos. Esta habilidad está conformada por tres habilidades. Tienen que saberlas usar muy bien para poderlas tirar en el momento correcto y poder poner todo el juego a su favor. La primera habilidad, que es acusación. Acusación lo que hace es que, igualmente casi como Locke, dependiendo el rango, dependiendo la fuerza, como tengan ustedes buildeada su Warframe, de esa forma ustedes lo que van a hacer es que van a envolver a estos enemigos, los van a corromper, y estos enemigos los van a volver sus aliados. Prácticamente van a estar atacando a los demás enemigos a favor de ustedes. Esa sería la primera habilidad en los perdidos, que sería acusación. Mirada lo que va a hacer es que, dependiendo la fuerza que ustedes tengan en su Warframe, va a ser un porcentaje que les va a reducir la armadura de los enemigos. En breves momentos yo les voy a enseñar cuál es la forma y el porcentaje adecuado para que ustedes prácticamente puedan llegar al 100% en el que le quiten absolutamente toda la armadura del enemigo y los dejen prácticamente invulnerables. Y negación, una de las últimas habilidades de la tercera habilidad, que sería de los perdidos, lo que va a hacer es que va a emitir un rayo, y ese rayo prácticamente lo que va a hacer es que va a anular el reseteo de esos enemigos, por ejemplo de los conscientes, que se vuelven invulnerables, se las va a quitar la resistencia y va a infligir un daño del vacío dependiendo de la fuerza que nosotros tengamos. Y la última habilidad, me refiero a la vasta intemporalidad. Esta habilidad prácticamente lo que va a hacer es que Shaku se va a desprender de toda su armadura, de su cuerpo, va a emitir una explosión y todos los enemigos cercanos que reciban un golpe de esta armadura prácticamente los va a volver vulnerables a todo el daño que reciban. Así que esta sería una de las mejores habilidades que tiene Shaku. Aparte de eso, que cuando estamos en este modo de que se quita la armadura, él se va a volver más rápido. Aparte de eso, vamos a tener una probabilidad de esquivar todo el daño un 75%. Luego de eso, que nosotros hacemos todo eso, imagínense, con esta habilidad nosotros vamos a poder detener el tiempo de la habilidad de las otras habilidades. Por ejemplo, si en la primera habilidad, que es susurro de Sata, nosotros, por ejemplo, tenemos, ahí dice ahorita 20 segundos de habilidad. Si nosotros tiramos la primera habilidad y luego rápidamente tiramos la última habilidad, nosotros lo que estamos haciendo es detener ese tiempo. Y vamos a estar nada más teniendo ese tiempo. Cuando nosotros terminemos ese tiempo de la Ultimate, va a empezar a correr el otro tiempo, los 20 segundos de la primera habilidad. Simplemente lo único que tenemos que hacer nosotros es volver a tirar la Ultimate y se vuelve a detener el tiempo. Ahorita se los voy a enseñar para que lo vean de una mejor forma más clara. Y bien, antes de comenzar a enseñarles las habilidades, cómo tirarlas y cómo utilizarlas, voy a enseñarles la build que tengo con este Warframe, que, como les digo y les repito, para mi criterio es uno de los más rotos de este juego. Vamos a empezar con proyección corrosiva, derivación poderosa, ampliado, continuidad prime, vitalidad umbral, rabia ciega,
seguimos con alcance de augurio, flujo prime, intensificación umbral y adaptación. Ojo, yo tengo 4 formas instaladas. Entre una de esas 4 formas, yo tengo instaladas una forma umbra. Si ustedes no tienen los mod prime, ya saben, pónganle los normalitos. Si no tienen forma umbra, les pueden poner las formas normalitas en los otros espacios donde no los tienen. Por ejemplo, en alcance de augurio, flujo, ustedes sabrán cómo adecúan bien, muy bien este, su build. Entonces, esta es la build que yo tengo instalado. Y también tengo instalado lo que es un reactor Oro King en el Warframe. Ahora bien, esta build está basada exactamente en un porcentaje exacto. Por ejemplo, nosotros necesitamos, en esta, esto es lo que les dije al principio. Mirada, la tercera habilidad de Shaco, cuando nosotros tiramos mirada, nosotros vamos a tener un 100% de reducción de armadura. Pero ¿qué necesitamos para llegar nosotros al 100%? Nosotros necesitamos tener por lo menos un 200% de fuerza en el Warframe. Si nosotros no tenemos este 200% en el Warframe, el porcentaje va a ser inferior a la reducción de armadura del 100%. Si ustedes no llegan al 100% de esa reducción, de esa fuerza del Warframe, lo que yo les puedo recomendar es que en vez de llevar proyección corrosiva, utilicen otro mod de aura que sería poder ascendente. Este poder ascendente es muy bueno, pero para que se active un 25% más de fuerza de habilidades, nosotros vamos a tener que aplicar efectos de estado con el arma para que se active este 25% más. Ahora bien, ahora sí que ya conocen la build, voy a pasar a mostrarles en acción todas las habilidades y el poder que tiene este Warframe. Vamos a empezar como siempre utilizando los 20 artilleros pesados corruptos nivel 170. Ok, vamos a empezar con la primera habilidad. Esto es lo que yo les digo. Nosotros tiramos la primera habilidad y nosotros aquí yo tengo prácticamente casi más de 50 segundos en la primera habilidad. Y aquí yo estoy repartiendo lo que es los efectos de este, daño del vacío. Ahí están viendo esa cúpula verde que se le pone al enemigo. Ese es el elemento de daño del vacío. Por eso es que yo les recomiendo este Warframe. ¿Por qué? Porque este Warframe, aparte que está implementando ese daño del vacío, que prácticamente para los conscientes es una brutalidad, que prácticamente se los va a comer vivos. Esta sería la primera habilidad. La segunda habilidad es la que yo les digo, que es el agarre de Lock. Todos los enemigos que están aquí, yo les voy a quitar todas las armas y prácticamente los voy a dejar invulnerables, haciéndolos que me ataquen cuerpo a cuerpo. La tiro en este momento y ya les quité las armas. Y yo, sin necesidad de estar atacando, en los enemigos los estoy matando con sus mismas armas. Esa es una de las ventajas de este Warframe, que prácticamente tú les puedes quitar las armas a estos enemigos y prácticamente los puedes dejar invulnerables, haciendo que te ataquen cuerpo a cuerpo. Y la tercera habilidad, que es la que yo les estoy diciendo, que esta tercera habilidad trae 3 habilidades por defecto. Entonces hay que saber cambiarlas en el momento adecuado para ver qué es lo que nosotros vamos a querer. Por ejemplo, la primera habilidad que nosotros vamos a necesitar, la que prácticamente para mí es la más importante, es mirada. Si ustedes pueden ver, estos enemigos vienen con armadura de ferrita. Entonces, si nosotros tiramos la habilidad a un enemigo, esta habilidad lo que va a hacer es que va a crear un campo. Y miren, fíjense en todo esto. Aquí ya les quité automáticamente el 100% de la armadura a estos enemigos, dejándolos vulnerables totalmente. Y fíjense también todo el rango que tengo del área de esta habilidad. Miren, los enemigos están allá y todavía aquí está el rango. O sea, tiene muchísimo rango. Todo enemigo que entre
por esta, prácticamente en este rango de esta habilidad, prácticamente todo enemigo que entre automáticamente va a perder su armadura y se va a volver invulnerable a cualquier tipo de daño que nosotros le estemos ejecutando, porque ya le vamos a quitar su armadura. Esa sería la habilidad de mirada. La otra habilidad, que sería negación, esta habilidad lo que va a hacer prácticamente es que los enemigos los vamos a poner a pelear en contra de ellos mismos y van a estar atacando a favor de nosotros. La otra habilidad, que sería acusación, esta acusación lo que va a hacer prácticamente es que nosotros vamos a emitir un rayo, y este rayo nosotros vamos a efectuar un daño, y ese daño nosotros vamos a ejercer un daño, y aparte vamos a quitarle la resistencia a esos enemigos. Por ejemplo, la resistencia me refiero a los conscientes. Cuando estos enemigos que los conscientes ya los estás atacando, y estos enemigos ya se vuelven invulnerables al daño, con esta habilidad nosotros también se la vamos a poder quitar a los conscientes. Y la última habilidad lo que hace es que Chaku prácticamente lo que va a hacer es que se va a desprender de su armadura y va a ejecutar una explosión. Y esa explosión, a todos los enemigos que dañó con esa explosión, se van a volver vulnerables al daño. Entonces, de esta forma nosotros vamos a estar haciéndole más daño a estos enemigos y nosotros prácticamente vamos a poder matarlos muchísimo más rápido. Aparte de eso, que yo lo que les dije fue, por ejemplo, si yo tiro ahorita todas las habilidades de Shaku, van a poder ver que tienen un tiempo. Por ejemplo, si yo tiro la primera, dura 54 segundos, pero ahorita se mantiene en 54 segundos. ¿Por qué? Porque yo tengo la habilidad puesta ahorita, la última, ahí me empezó a correr. Yo tiro la segunda. Por ejemplo, voy a tirar la tercera, que sería mirada. Tiro la tercera y tiro la ultimate. Aquí lo que estoy haciendo yo es que prácticamente ya detuve el tiempo de las habilidades. Una se quedó en 37, otra en 8, y la única que me está corriendo sería la ultimate. Me está corriendo ahorita que le faltan 24 segundos. De esta forma, digamos, si yo tengo mirada puesto este rango, mirada no se me va a acabar nunca. Esta sería muy buena como para una defensa. Tú tiras esta habilidad en el punto de la defensa y todo enemigo que está entrando prácticamente va a perder su armadura, y de esa forma va a estar muriendo muchísimo más rápido. Aquí ya se me reseteó la habilidad, simplemente la vuelvo a tirar y yo se me vuelve a parar el tiempo de las otras habilidades. Así de sencillo y así de fácil. Y aquí ya los enemigos todavía siguen estando sin armadura, miren. El único que le queda es este, el que nosotros le tiramos la habilidad de mirada. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros no le quitemos esa habilidad, el enemigo va a estar envuelto en esa habilidad. Ok, vamos a poner los enemigos una vez más para que puedan ver el poder que tiene Shaku. Tiramos los 20 artilleros pesados corruptos. Venimos, tiramos la primera si es posible. Si ustedes quieren, si van a estar atacando con consciente, les recomiendo que tiren la primera. Luego ustedes vienen y tiran a un enemigo la habilidad de mirada. Ustedes se la tiran. Todos los enemigos ya perdieron prácticamente su armadura, y lo que vamos a hacer ahora es tirar la agarre de Locke y tiramos la última y para detener el tiempo. Y miren de la forma en la que están muriendo estos enemigos, miren. Ya murieron todos. Así de sencillo y así de rápido. Y lo único que hay que hacer es, si ustedes quieren, pues como les digo, si están en una supervivencia, pues les va a servir muy bien todos los enemigos que vayan entrando. Ustedes se quedan quietecitos y prácticamente Shaku va a hacer todo el trabajo por ustedes. Ahora bien, amigos, vamos a probar los enemigos estos de los conscientes para que ustedes puedan ver todo el daño que van a generar con Shaku. Vamos a empezar con los conscientes nivel 170 para que ustedes puedan ver todo el daño tremendo que pueden generar. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo que estos enemigos ya vienen con su armadura, y si yo le empiezo a pegar a este primero,
van a ver que de repente él se va a volver invulnerable. Ya se puso invulnerable ahí, miren, con el corrosivo. Ya se puso con el símbolo rojo. Y para quitárselo, yo simplemente tiro la primera habilidad, que es susurro desata. Y con cuando yo le esté generando el daño, aquí yo ya le voy a estar generando daño del vacío, esa cúpula verde que se pone alrededor, y ya le quito esa resistencia. Para generar muchísimo más daño todavía a cualquier enemigo, nosotros venimos y le tiramos lo que es la habilidad de mirada, y automáticamente todos los conscientes van a perder su armadura. Y para que esta habilidad no se acabe, como les digo, tiramos la ultimate habilidad y se va a detener el tiempo de esa habilidad. Ahora bien, tiramos agarre de lock, que es la segunda habilidad, y prácticamente con sus mismas armas, si no tienen armas, él va a crear sus propias armas, estas bolitas que ven ahí, y nosotros vamos a poder matar a estos enemigos muchísimo más rápido. Así que ustedes pueden ver aquí, así de fácil y rápido, amigos. Así que yo por eso, amigos, les recomiendo a Shaku como una de las primeras opciones para estar preparados para este evento de la nueva guerra, ya que de esta forma ustedes van a estar muy preparados y van a matar a todos los enemigos que se le pongan enfrente, y me estoy refiriendo a los conscientes. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este video. Si este video te ha gustado, te ha servido y ha sido la información que tú has estado buscando, por favor te pido, suscríbete a este canal, activa la campanita, ya que de esta forma tú vas a estar al tanto de cada video que yo suba, de toda la información que subo de Warframe, actualizaciones y novedades. Así que por favor, tómate tu tiempo, suscríbete, regálame un like y sobre todo comparte este video a otro teno que quiera buscar esta información. Así que no me detengo más, cuídense mucho y bye, amigos.